Un momento. Tengo una cuenta pendiente, tengo que ver el antes y el después. Mira, mamá, la he liado parda otra vez más. Un poco más de zoom. Enfócame la mierda esta. Ahí lo llevas. Guay. Menudos recuerdos. Menuda risa nos vamos a echar viendo el álbum de fotos. Toma, pero esta vez 100 otra vez, que luego te vicias. Vale, apañado llevas. Bien, vámonos volando. Hay que volver a la última ciudad. Bambi, vas a ir a la caja, por cierto. Quería haber mostrado los ataques, pero ya los mostró el Sernias al atacarme, así que suficiente. Para pasarme la historia no quiero usar Pokémon legendarios, que está un poco feo. Luego tener el equipo legendario es un poco demasiado. Quiero apañármelas con mi equipo. Mi equipo mola. Quiero que me revivéis al Pokémon legendario. Para que se aburra en la caja. Una cosa, por cierto. Más importante que los ataques y todo esto. ¿Qué cojones? ¿Tienes de habilidad? Le sube ataque y le baja ataque especial. ¡Bien! ¡Es una naturaleza de mierda! Aumenta la potencia de todos los movimientos de tipo hada. O sea, se cheta a sí mismo porque es un Pokémon cheto. ¡Le gusta hacer travesuras! ¡Sí! Ya, como lo de darle potencia al arma de destrucción masiva. Ya estaba enterado. Bueno, a la caja. Caja de legendarios. ¿Cuál va a ser? ¿La 6? Definitivamente no. Aunque podrías hacerle compañía a todos mis Ralts y mis ovejas. La caja 4. Puede ser la caja de los legendarios. Luego ya lo moveré de sitio probablemente. Espérate. Problema. ¿Qué? Lucario, tío, vuelve, Lucario. No quería abandonarte. Ya estamos todos. Y podemos irnos de fiesta. Me han dicho que venga aquí, pero las instrucciones acababan. Ah, espérate, había una ruta por donde no podía pasar antes por aquí abajo. ¡Hola, Misor! Hombre, tú otra vez. Hola, ¿qué tal? Quería comentarte una cosa, pero prefiero hacerlo en persona. Ven a verme a Pueblo Mosaico y hablamos, ¿vale? ¿Pueblo Mosaico cuál es? Porque no es mi lugar de nacimiento, ¿verdad? Bueno, donde nos mudamos. Estoy guardando. No quiero ver el mapa. Pueblo, vamos a cosa el siguiente pueblo. Quiero que vayas a la siguiente ciudad donde ibas a ir de todas maneras. Vale. Buenas. El camino está imposible porque un grupo de Durant se había dedicado a excavar túneles, lo que ha costado repararlo. Lo que tú digas. O sea que va a haber senda valle angosto. Pues te voy a mandar primero a Froggy, que además tenía pinta de que iba a haber Pokémon como de tierra o algo así, ¿no? Por esta ruta. Caminos de piedra, caminos de acero, cuando mis pisadas resuenan, yo me alegro. Buen trabajo. Obrero Cantarín. Voy a donde quiera que me proponga. ¿Por qué? Pues soy joven y tengo energías raudales. Soy el futuro de la nación. Y tengo dos Pokémon nada más. ¿Qué cojones es eso? Será bicho, ¿verdad? Bicho dragón, ¿o qué
demonios! Parece un bicho mega evolucionado. ¿No es el Illuminise evolucionado o algo así? ¿O el otro que es Illuminise pero con otro nombre? Es rap paranormal. ¿Me he dejado una papelera? Ah, mira, sí. Voy a volver para atrás, bicho veneno. Parece. Lo podrían haber hecho bicho dragón perfectamente. Con lo grande que es. Pinsir. Pues no cambiar, seguir luchando. Sí, voy a ver la papelera, pero no va a haber nada en la papelera, pero bueno. Nivel de medallas, todos deberían tener 6 Pokémon. Sí, deberían tener 6 Pokémon. Mis Pokémon, mi Pinsir, mi... como se llamara el otro, que no me acuerdo. Qué mal los han matado. Voy a mirar la papelera solo por si acaso. Solo por si acaso, que no quepa duda ninguna. Pero me parece que ya la miré, puede ser. La papelera está vacía, evidentemente. Se mueven los matojos. Voy a golismear abajo del todo y luego ya iré. ¡Oh! Un Torkoal aquí en medio de una ruta normalita que no tiene nada que ver con volcanes ni nada. Pues me vas a servir de experiencia, fíjate tú. ¡Vaya por Dios! Pues en el futuro me vas a servir de experiencia, fíjate tú. Oye, tío, eso ya no vale. Me estás tocando los cojones un montonazo. ¡Muérete! Ya está. Todos contentos. Se toma unas libertades de los Pokémon, macho, que es para verlo. Objetos. Ah, hay uno normal. Torkoal, es que lo normal de poner un Pokémon así es ponerlos en cuevas y cosas así. ¿Qué eres tú? Vosotros. Durant. Todos femeninos. Todos surfeados. Que se ha lagueado un montonazo, tío. Joder, pensaba que lo habrían optimizado los de Nintendo para su propia consola, pero se ve que no. Hormigas muertas. Es lo que importa. Y bastante experiencia dan. No me extraña que la gente farme hordas para que le den la experiencia. Podría haber saltado directamente desde ahí. Torkoal. No utilices... Bien, no ha utilizado para protegerse. Ah, Lucario todavía no está al 60. Pulso dragón. Lo malo es que es... no es ataque. Esfera oral, ¿cuánto quitaba? 80 nada más, pero siempre da. Ataque especial, defensa especial. Esto no me hace falta para absolutamente nada. Porque mi Lucario es de ataque, básicamente. Pero bueno, yo solo pongo por ver el ataque. Además, parece que es un Lazor. Desde la boca. Me ha atacado el matojo. Quería ver lo que era el matojo moviéndose. Es otro Durant. ¿A qué evoluciona Durant? Shuriken de agua. Y se va a morir, así que no lo voy a poder comprobar. Ah, no se va a morir. A lo mejor se lo voy a poder comprobar. Bueno, puedo capturarlo. Comprobar en qué evoluciona ya no. ¿No evoluciona a nada? Ande, que te mueras.
qué no lo han puesto? Es una hormiga. Podrían haberlo evolucionado en algo. Perdí una oportunidad. Y seguro que en regeneración le ponen alguna evolución y ya está. No tendré corte, ¿verdad? Nah, ya no, lo quité. Hay objetos por ahí, pero paso. Vale, combate Pokémon. Ah, yo también quiero intentar usar alguno de los movimientos que emplean los Pokémon. ¿Podré? Patada alta y eso, supongo que sí. Arancha. Todo el mundo con el Mien Xiao. Este no tenía evolución. Mega... No, espérate, este es nuevo, ¿no? No puede tener mega evolución. Ahora, soy ligeramente siniestro al máximo, o sea que hasta luego. Voy a utilizar... Durandal es fantasma, no debería... Creo que es fantasma, no debería afectarme. Y... Cabeza de hierro. ¿Tiene rebote? ¿Tiene bote? Bueno, pues comerme una mierda. No tengo ningún movimiento defensivo, o sea que el siguiente ataque me lo voy a comer, me va a quitar ligeramente más. Pero bueno, cabeza de hierro otra vez, aunque no sé si le afecta. Es de quinta, pero no tiene mega. Joder, paralízame, si no pasa nada. No pasa nada, no te lo voy a tener en cuenta. Froggy está al nivel 60, ya podemos tener un nivel decente. ¡Hidrobomba! ¿Cuánto tiempo sin aprender ataques de agua? Me parece que voto agua, por mucho combinación que tenga en dobles, se va a ir a la mierda. Hidrobomba es mejor. Lo mires por donde lo mires. Me parecen súper ideales los movimientos que usan los Pokémon a ti, ¿no? Estupendísimos. Y ahora, déjame que... Un momento, ¿qué iba a hacer? Ah, sí, desparalizar a la espada. ¿Tengo alguna que me quite la parálisis? ¿Alguna valla, quiero decir? Parálisis, sí, míralo. Qué bien, las vallas van a servir para algo al final. Una casa abandonada en medio de la nada. Buenas. ¿Sabes? Mi hermano tiene poderes misteriosos. Puede invertir la afinidad entre tipos. Sí, sí. ¿Qué? Por ejemplo, normalmente los movimientos de tipo fuego son superficiales contra los Pokémon de tipo planta, ¿no? No. Ah, super eficaces. Había entendido superficiales. Pues mi hermano con sus poderes puede conseguir que sean poco eficaces. ¿Cómo te quedas? De piedra, ¿no? Yo le digo a mi madre que habría que llevarlo a la tele. ¿Y tú a qué esperas? Pueden usar movimientos super eficaces y verás qué resultados. ¿Cómo demonios? Wow, es tan raro que alguien le dé por pasarse por aquí. Viéndote así de cerca, percibo una magnífica aura de entrenador que proviene de ti. Oye, si te apetece podemos leer un combate fuera de lo común, ¿cómo lo ves? Ah, es el combate inverso este del que hablaban, combate inverso tal cual. Gracias a mis misteriosos poderes, puedo invertir la compatibilidad entre tipos por un tiempo limitado. Por parte del ejemplo, los movimientos super... Ya. Los super eficaces pasan a ser no muy eficaces. Y viceversa. ¿Crees que lo has entendido? Quizá la teoría la tengas clara, pero verás cuando lo pruebes. Más difícil de lo que parece, ¿echamos un combate inverso? Sí. Solo tengo que jugar como lo hago normalmente. Bla, 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 bla. Hiperrayo, hiperrayo, hiperrayo. Sí. Ya te he entendido. Medium Axel. Ah, mierda. Ni siquiera sé de qué tipo era eso. Supongo que bicho, psíquico, dragón, planta. Ah. No sé lo que eres. O sea que me da lo mismo. Tiene pinta de que vaya a tener bastante defensa especial. Es dragón... ¡Esto es dragón tierra! Anda y que les den por el puñetero, ojete. Entonces dragón ya no le daría nada.
tierra. Levántate a un paranormal. A ver lo que ocurre. Yo no debería normal. Bueno, tierra temblor. Que usualmente no me debería hacer tanto. Ah, sigue siendo neutral. Pues... por... ah, mierda. Prioridad. Super eficaz, porque sí. Froggy, deberíamos huir. Pero... Shuriken de agua tenía prioridad. Yo creo que lo matas. La ventaja del Shuriken de agua. Vamos. Otra más. Bien. Bien hecho. Hidrobomba a la cara y ya está. No... bueno, no sé. No era... era normal, efectivo. Steelix. ¿Quieres cambiar a Pokémon? Sí. Steelix es acero. Creo que solamente... o acero roca. Me parece que es acero roca. O acero tierra. Quién sabe. Super amigo. No lo verá venir. Si es roca o tierra de secundaria, me da igual. No le afectaría a super amigo, o sea que ahora se la lía parda. Tierra. Yo le hubiera hecho roca, pero bueno. Igualmente, un trueno. Hasta luego. Jaulucha. Vaya. Es volador. Lucha. Lucha volador. ¿Qué le hace? No le afectaría. Joder, es que no. Las debilidades de volador este. Electricidad le afectaría, pero lo que tengo que buscar es que no le afectaría. Tierra. Supongo que tierra y todo eso. Godzilla debería tener terremoto. Creo que terremoto, que no le debería matar, ahora se la haría parda. Aunque me va a atacar el primero y como haga vuelo me voy a joder, pero bueno. Tiene nivel 55, no está mal los niveles de este tío. Terremoto, probemos. Me ataca primero, evidentemente, pues soy lento de cojones. Y solo puedo usar terremotos, tú sabrás. Definitivamente super eficaz. Bicho por 4, paso de bicho. ¿Será posible que el entrenador acabe más agotado que sus Pokémon? Estoy para arrastre. Utilizar los poderes mentales para invertir aquí las cosas. Literalmente, solamente hemos luchado en combate invertido y ha tenido que ser con un tío random aquí perdidos en medio de la nada. ¡Guau! ¡Enhorabuena! Parece que no se te dan mal los combates inversos, ¿eh? Pues mira, tres regalitos son para ti. Vaya, Cidra. Bien. ¿Tres? Solo tres vallas. ¿Qué poder tan curioso que es invertir la capacidad de compatibilidad entre tipos, no crees? Una pena que lo puedo usar tantas veces al día como quisiera. ¿Por qué no vuelves mañana? ¿Tengo que volver a posta para luchar solo contra este tío en los mismos combates? ¿Para que me dé vallas? Seguro que luego me da cosas mejores, pero aún así que le den por culo. Pokelito dulce. Vale. Una cosa. Ajá, tenía que haber algo. Bien. Tú, combate Pokémon no invertido. Tú tienes cara de que te gusta bajar la montaña, ¿no? ¿Me he colado? Tú eres más de subirla. Vale. La papelera, sí, supongo que la he mirado. Brian. Me sacó un pez. Bueno, más o menos un pez. ¡Oh, oh, oh! Que estoy jodido, que no me he curado la vida. Un Stunfisk no creo que me haga tampoco mucho. Vamos a una hiperpoción. ¿Dónde está? Aquí. ¡Au! Vale, se supone que es... tierra eléctrica, alguna pollez, ¿no era? Voy a probar hidrobomba, porque creo que al final no era agua.
ha evitado el ataque. ¿Por qué me he quedado contra el Pokémon que sé que es eléctrico en la batalla? Qué buena pregunta. Testarazo, a ver. No es muy eficaz. Mierda. Garra dragón, a tomar por culo. Bien, suficiente. Vale. Tío, ganamos niveles porque sí. Pues yo voy cuesta abajo con mi racha de victorias. Necesito un centro Pokémon o un algo, ¿eh? Vale, aquí hay una mina. Que tiene pinta de no deberías entrar, pero lo vas a hacer igualmente, ¿verdad? Cueva desenlace. Se supone que tengo que ir al siguiente pueblo y me metí aquí una cueva al azar. Por si acaso, antes de entrar a la cueva, voy a mirar qué hay más adelante. Voy a ver si está el pueblo ya, a lo mejor puedo curar. No, no entro a la cueva esa todavía. ¡Oh, Dios! ¿Qué hacéis fuera de la cueva? Entrad dentro de la cueva, anda. No me volvéis a destruiros. Pásate la liga y vuelves tan... ¡Cabrones! ¡Robusteces! Se me olvidó que estos tíos tenían robustez. Bueno, pues me he hecho una mierda, mata a dos. Y ellos me van a matar porque me queda un piscajo. Digo, ah, no hace falta que me cures, están muertos. Sí, ahí está, me van a matar. No me matéis. Esquivo a uno. Bien, y no me han quitado una puta mierda. Deja la piedra ya. Deja las putas piedrecicas. Gracias. ¿Por dónde íbamos? ¿Cueva de MT? Tan... Ah, pues nada. No sé, no hay ninguna indicación que me diga por aquí no vayas todavía, igual que la otra vez. Y aquí hay otra entrada a la cueva. Esto tiene pinta de puzzle. Hay un... Y tiene pinta que hay un tío para combatir contra mí. Y de que necesito golpe roca. Para algo optativo. Vaya, por Dios. Vamos a poner a Lucario delante. No puedo pasar por aquí. A lo mejor se puede salir luego por la cueva. A lo mejor esa es la salida de la otra parte de la mina. Bueno, la ciudad debería estar cerca, ¿no? Trozar campo de hierba, una potencia de tus movimientos de tipo plato, aumentan, bla, bla, bla. Si está en contacto con la tierra. Por aquí no se puede ir. Por abajo. ¡Madre mía! ¡Menudo retraso que llevo! ¡No puedo entretenerme! ¡Aparta! Estás parado mirando las flores. Chica mar. No me saques, hadas. Hay cierto punto donde no te dejan seguir. Vaya. Vale, pues no entraré ahí. Creo que te voy a matar. Mucho, además. No me lo tengas en cuenta. Pero mucho, mucho. Mierda, no se ha muerto tanto como esperaba. Pensaba que mega evolucionándolo y a bocajarro le matarían, porque quita un montonazo. Ups. Pues una esfera. Espérate. Pulso dragón no lo he probado. Espérate, no, ¿por qué he hecho pulso dragón? Es un hada. Es evidentemente un hada. Se ve que es un hada. Está clarísimo, míralo. Su cara con esos colmillos gigantes dicen: soy un hada.
Siempre se me olvida que el Grand Bully... Y mira que lo he dicho al empezar el combate, que es un puto hada. Sí, necesito ataques de tipo acero, pero no tengo ataques de tipo acero. Deden. ¡Ah! Estúpida mujer de las hadas. También es eléctrico, así que le podemos tirar un terremoto sexual. Aunque podría haber usado las espadas que tienen más nivel, que tienen ataques de acero. Buenas. Hasta luego. Joder, ¿por qué atacaste más rápido? Ah, me has quitado muchísimo. Muere por ello. Estúpida rata. Falso, chu. A lo mejor tengo ataque de tipo. Acero. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ahora que lo pienso, ¿dónde estoy? A tu casa. Voy a mirar las MTs, voy a ver. Porque Lucario ahora mismo necesitaría alguna cosilla. Bolsa. Aunque me parece que puede ser que mirara el otro día y no tuviera ninguna de acero de lucha. Girobola. Cuanto más lento sea que lo usa, ni siquiera puedo usarlo el este. Pero para las espadas sería bueno a lo mejor. No tengo nada de acero que pueda utilizar, Lucario. Absolutamente nada. Un Graveler. Una mega porción solo por si acaso. Aunque imagino que lo mataré, pero por si acaso. Esto sí que es súper efectivo. Aunque la mega evolución creo que me sube ataque, o sea que he hecho el mongo, pero bueno. ¡Robustez! Nunca me acuerdo de robustez. Hijo de perra. No pensaba cambiar, pero bueno. Lo podría capturar, un Graveler nunca viene mal, sobre todo cuando lo hacen tan golem. Pero ya no me acostumbro, ya como no voy a usar estos Pokémon, no los pienso en capturar. Y no tengo ninguno... Bueno, no, sí, el dinosaurio es de roca, ¿no? Pues a que te follen, Graveler, entonces.